Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia. ¿Se acuerdan cuando nacieron? ¿Qué temores tenían? Si alguna vez perdieron la paciencia con ellos, te aseguro que pasa mucho. Y aunque en cada país los celebran en fechas distintas, todos buscan enaltecer la paternidad y la influencia positiva de un hombre en la vida de sus hijos. Eso sí, sin importar si están cerca o a muchos kilómetros de distancia. Bueno, pa, te deseo un muy feliz día y agradezco a la vida por tenerte y por pasar tantos días del padre juntos. Espero que falten muchos más todavía. Te mando un beso grande. ¡Feliz día del padre, papá! Acá la tenemos a Delphi, mi bebota mayor, que va a decir unas palabras para papá. Papá, te amo mucho. ¡Feliz día! Nada más. ¿Nada más? ¿Qué le vas a regalar a papá? Te voy a regalar una carta. ¿Una carta? Sí. Bueno, te amo, bebé. Chau. Chau. Ser papá es tener responsabilidad, aprendizaje. Se aprende mucho con los chicos. Ser papá es algo hermoso. Y cuando uno es papá, después abuelo, como en el caso mío, yo creo que esa es la mayor jerarquía de un padre. Ser abuelo es algo hermoso también. Y ser un padre es un regalo que nos da la vida, que nos da todo. Así que bueno, compartir con todos los padres del mundo este momento, este día. Que pasen bien, que lo pasen lindo. Y bueno, mi nombre es Daniel Angelello de Bragado, provincia de Buenos Aires. Les mando un abrazo grande a todos los padres. Bueno, ¿qué enseñanzas me dejó mi papá? Uf, cantidad. Pero si tuviera que decirte alguna, te diría que el sentido de la responsabilidad, el respeto y por sobre todas las cosas, la capacidad de mantener unida a su familia, que eso me parece un valor fundamental. A todos los papás, felicidades y sobre todo al mío. Tata, un abrazo enorme y me alegro todavía de tenerte. Gracias a mi papá, aprendí a ser agradecida y a valorar todas las cosas que me dieron. Por eso también me enseñó a ser empática. Y cuando veo a alguien que necesita ayuda, yo siempre me voy a poner en su lugar y voy a tratar de asistirlo con lo que más pueda. Gracias a mi papá, me enseñó cómo ser una mejor persona y todo lo que debería hacer y qué no debería hacer, cómo comportarme y cómo tratar a diferentes personas con respeto. Mandaron un feliz día del padre al cielo para mi viejo y agradecer por las enseñanzas y por haber criado a sus hijos de la mejor manera, y por sobre todo hacerlos buenas personas, que es lo que más importa. Saludos. Feliz día del padre. Quiero mandar un saludo a mi papá por en este día tan especial. Te quiero, viejo. Hola, papá, feliz día, pasarlo re lindo, te quiero. Es un orgullo para mí tener a un padre que me hizo disfrutar de una hermosa niñez y adolescencia. Aún teniéndote en otro continente, te recuerdo siempre y ya pasaron 3 años que no nos vemos. La distancia algún día se acortará y nos podremos volver a abrazar. Te amo, viejo, feliz día. También hay padres que se negaron el privilegio de ver crecer a los hijos que abandonaron en el vientre de una madre soltera, de escuchar sus primeras palabras, sus travesuras. Por eso digo que padre es una palabra muy grande. También están los padres solteros que trabajan sin descanso para llevar el sustento a la mesa y que con amor celebran y acompañan los triunfos de sus hijos. Lo importante es que los vínculos construyan personas que van a ser ciudadanos, hombres y mujeres de bien, que van a poder hacer realidades diferentes, que realmente esto que siempre decimos de cambiar el mundo, bueno, empieza verdaderamente en el seno familiar. Y que la posibilidad de tener una sociedad mejor, no tengan ninguna duda que tiene que ver con el fortalecimiento de estos vínculos. Uno se da cuenta siendo papá lo increíble que eran los papás nuestros y que ojalá algún día les lleguemos al mismo nivel. Si te gustó este video, compartilo en las redes sociales para que llegue al mayor público posible. Deja tu like, tu pulgar arriba y deja tu comentario. Muchísimas gracias por apoyar este canal y el contenido. Nos vemos en otro video más la próxima. Mi nombre es Francis Mazzucco en Data 7 Noticias, acá en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia.